Perfecto, muchachos. Usted tira de las sofás. Ah, sí, ya, es lo mismo todas las veces. El caso. Vamos a continuar desde el mismo punto donde le bajamos la vez pasada. Y aquí tenemos cositas, cositas, muchachos, cositas. Se dirán, ¿por qué no avanzas de fuera de cámara? Porque yo sigo grabando un día como 5. De a 3 a 5 episodios me grabo por día. ¿Por qué? Porque. No sé, me parece que el primer video del día no queda como tan emocionante, ¿sabes? Que no estoy como sueltico. Pero ya. Abajo, abajo, Segundo abajo. y tercero ya empiezan a quedar mucho mejor. Y el cuarto y quinto ni se diga. Bien. Vamos a tener lista. Creo que no nos han visto. Vamos a tener listo el arco. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. Bueno, voy a echar una revisada por aquí, muchachos, que siempre. Que siempre en un juego en el que hayas que en el que se necesita hacer loot, hay cosas en las partes de atrás de las cinemáticas. ¿Qué diablos está Eso, esa chica? póngale la firma. Bien. Qué delgada está esa chica. Así es, así era la belleza en nuestros tiempos, Eli. Bueno, en algún tiempo, vaya. Una chica delgada y casi moribunda. Belleza. Ahora estamos en el modo fit. Que todo tiene que ser músculo y músculo y músculo. ¿Entonces qué modo estás, Telles? Yo estoy en el modo fat. Bien, continuamos por aquí. Y vamos despejando toda esta zona. Toda esta zona, toda esta zona. No parece haber. ¿Allí parece haber un tablón? Ah. Él le dijo lo que estaba pensando yo, por favor. Es que somos uno, muchachos. ¿Pero aquí qué hay? Pero aquí tenemos cositas seguro. Pero seguro como que me llamo el TY090, papi chulo. A ver. Ayer estuve en una reunión de trabajo. Tengo que hablarlo con alguien. Y era una especie de certificación de ventas, vaya. Y no aprendí una mierda. Tienes que tratar bien al cliente. Ya. La próxima vez lo va a tratar mal, a ver si de pronto. Si de pronto me conoce. Ya. Así que, si alguno es dueño de una empresa, muchachos. Y de los tres que me ven. si van a hacer certificados o cursos de esos para la gente de la empresa, procuren informarse con gente que sepa el tema y que conozca a alguien que realmente vaya a aportar. Pero que no vean esto donde trabajo. ¿Por qué? Despedido. Ay, no, tengo espacio para navajas. Perfecto. Bueno, no está mal. La verdad implica que vamos bastante, bastante bien de loot. Me gustaría tener todo al máximo, ¿sabes? Esto al máximo y esto al máximo también. Claro que esto podemos tenerlo al máximo, vaya. No las uso. O sea, no, no me. Ya tengo todo al máximo. Y me gustaría tener, pues, todo al máximo también ahí a la derechita. ¿Por qué eres así? Porque, no sé, soy muy de acumular, muchachos. Papás me enseñaron a ahorrar y yo lo llevé al extremo. Perfecto. Que está bastante bien enseñarle a un hijo a ahorrar, pero que también hay que enseñarle a disfrutar. A no todo en la vida es ahorrar porque uno nunca sabe, ¿no? Pronto yo tengo aquí ahí hay otra de esas balsas. dinero ¿Podemos ahorrado. utilizarla?
Y mañana me da el COVID este. Mierder. Parece un carro militar. No sé si de pronto sea de los caníbales. Al parecer hay enemigos entre ellos. Y lo que pasa es que mi enemigo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, muchachos. Lo que les decía. Pronto a uno le da mañana el COVID y esa plata ahorrada, ¿quién se la disfruta? Pues algún piro. ¿De qué ibas? Que se la encuentre o que se la robe. Vamos a atravesar el hotel. Vale. O bueno, algún familiar al que uno se la deje también. Que sepa dónde está el dinero, pero. Pero aún así, lo importante también es disfrutar, muchachos. Nunca olviden ese tema tan importante. Gocen, gocen. Coloca ese tablón como ellos. Que la vida es muy corta para no gozar. Pero también ahorren, ¿no? Que no hay nada como tener uno sus propias cosas. Y poder darse sus gustos en su casa, en su carro. Tendrían, ¿por qué hablas de esto? No sé, es que tampoco es que esté haciendo mucha cosa. Entonces, no me pongo a hablar de tonterías. Pude haber hecho esto contigo, Eli, pero ya lo hice solo. Así que, un besito en la frente y vamos. Pim, 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 ¿Han ido ya? pim. Vamos a descubrirlo. A mí los picos en la frente me parecen lo más de pros. Bueno, muy significativos. Todo el mundo dice lo mismo. Pero es que vaya. Yo un pico en la frente se lo di a mi padre. Y es como Despejado, Eli, padrecito, lo baja. quiero mucho. Que una vez vi a ¿Habías estado un. antes en un sitio así? Me refiero antes de que todo se fuera a la mierda. No, Eli, yo no conozco este tipo de sitios. Gas. No, demasiado lujo para mi especie. Creo que es lo que yo habría dicho, la verdad. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Seguro que podemos subir. Una vez vi a un hombre como de unos 30 o sí, más o menos 30 años, dándole un beso a la boca a su papá. Las cosas que uno ve cuando la mamá lo lleva a uno obligado a misa. Y eso sí ya, pues, no sé, parece un poquito salido del lugar. Pero, pues son expresiones de amor, muchachos. Así que, si ustedes tienen las suyas. ¡Ah! Esto es una caja fuerte. Requiere combinación. Por favor, yo estaba pasando por ahí tan tranquilo. No había visto esto hablando de demostraciones de cariño. ¿Y por qué las demostraciones de cariño son importantes, muchachos? Porque la misma frase lo dice, es una forma de mostrar que uno quiere a alguien. Y si uno quiere a alguien, pues no. No le cuesta nada. Por eso, biguito en la frente para mi padre si ve este video. Si no lo ve, también. Bien. Si tenemos el paso cerrado, entonces vamos a ir por escaleritas, ¿no? Ya toda esta zona la miré detenidamente. ¡Ah! Echo de menos el café. Es una cafetera. Bueno, qué lugar tan pupi para una cafete para hacer una cafetería, ¿no? Yo tomo café en mi casa y escasamente tomo café en mi casa. Oh, para arriba, para arriba. No mentiras. Que yo aquí vivo lo más de bien. No se crean. Bueno, no hubo nada por acá. Qué bien. Luego con los tobillos, Joel, que si te jodes un tobillo. Hasta que te recuperes y todo. Se comen a Ellie 3 veces. Y no digo los zombies. De caso. No los caníbales, claro está. Quiero encontrar la combinación. No puede estar muy lejos, ¿verdad? Pues no creería yo. Pero bueno, que supongo que avanzando la podremos encontrar. Que no estoy del todo seguro.
Oh, sí podemos subir por aquí. Juré que me estaba dando como la vuelta de no, y voy a decir para aquí no es. Perfecto. Mira, vamos a ver. Una carta. Aquí hay, a ver. Oh, perfecto, muchachos. Tenemos la combinación. Tenemos la combinación. Listo. No se diga más. Bajamos. Abrimos la caja fuerte. Y continuamos con esta chocoaventura. ¡Hola! Perfecto. La verdad no creí que fuera a saltar ahí, pero... pues lo hizo. No me voy a quejar. A ver, por aquí, Joel. Nah, no salta. Ya, listo. Abrimos aquí la caja fuerte. ¡Oh! Perfecto. Cositas, 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 cositas. Dagas mejoradas. Dice. Leer. Manual de daga volumen 2. Mejorar la resistencia de las hojas. Refuerzo. En ausencia o escasez de piezas de recambio, es importante mejorar la resistencia de una hoja. ¿Puedo mejorar eso aquí mismo? Es que no lo sé. Pero supongo que ya teniendo la información. ¡Oh! De pronto en la mesa de crafteo podemos acceder ahora a un nuevo tipo de loot. Bueno, de crafteo, vaya. Ya lo iremos viendo, muchachos. Ve aquí yo desentrañando los secretos del juego. Desentrañante el Telles. El Telles desentraña el juego a más no poder. Quítate él y que te meto la cabeza por donde te gusta. Continuamos por aquí. Ustedes dirán, él es una niña. Muchachos, es un muñeco. Tampoco aquí van a ponerse ustedes de fictis. Bien, por acá. Miramos, miramos todo porque... mierda, al suelo, al suelo. Seguro que no. ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar otra planta. Mirar que llevo tiempo sin ver un chasqueo. Eso es porque somos meticulosos y vamos a seguir siéndolo. Venga, acabemos con esto, ¿vale? Lo que tú digas. Oh, tío. Pero ¿quién me solicita a estas horas de la tarde? A ver. Vamos por aquí y subimos. Prácate. Ah, habría quedado súper bien, que habría sonado cuando lo matara. ¿Quién coño? Esa muerte estuvo muy espectacular. Quédate quieto, quédate quieto. Mierda. Puta que lo parió. Pues bueno. El amigo le valió culo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Mataron a este man? Dios mío. Hay mucha, mucha gente, mucha gente. Y ya no tenemos flechas, lo cual me viene bastante mal.
Qué bien. Tranquilidad, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Shh. ¿Sí? ¿Tú y cuántos más, amigo? Tellez, pero qué violento eres. Lo sé. Me llaman el Tellez 090 por nada. Una bala, muchachos. Una bala gastamos. Varias flechas también, pero... una bala. qué pena por patearte. Vamos a ver si podemos recuperar alguna flecha, que... no parece ser el caso. Hasta sí. Bien, más vida. Dirán, ¿por qué sigues agachado? Es que no han dicho como... Joel no ha dicho como listo, despejado, ni nada así. Entonces supongo que... que deberá haber más gente, ¿no? Que no escucho a nadie. Ni tampoco veo a nadie. ¿Qué era aquí donde estaba ahorita? No, quítate, Eli, por Dios, hija. No me pongas más nervioso, hija. Ah, perfecto, sí, por aquí estaba ya. Una flecha. ¿O no? ¿Por aquí fue por donde entré? ¡Ah! ¡Un cajón! Por favor, estoy impresionado de lo bien que estoy jugando, muchachos. Entonces hay que decirlo, qué pena si... si me elogio, pero... pero vamos, que nadie lo hace, así que... ¡me toca a mí! ¿Por aquí había algo? Ah, el ladrillo este de los cojones. Me pica la espalda. Voy a rascar un momentico. Ah, qué bien. Bueno, supongo que por ahí ya estuve. Por ahí ya estuve también. Creo que por aquí atrás no llegué a lootear nada. Así que vamos a hacer una... una revisada relámpago. O sea, rápida. Sí, esta parte supongo que la habré visto. Tampoco... tampoco lo tengo muy seguro, pero creo que sí. Bien, por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. Bueno. Aquí no hubo mucha cosa. Supongo yo que si hay algún enemigo, deberá estar allá al final hacia la derecha o la izquierda. Entonces vamos a ver. No se escucha a nadie. Tenemos aquí un segundo piso. Que puede que esté infestado de personas. Sí. Que lo vamos a averiguar. Me leyeron la mente. Quiero ver cuánto loot tengo. Bueno, bueno, quedamos bastante, bastante bien. Sobre todo en los dos primeros. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí, ya. Ya vi que era por aquí, amigo. Así es, de todas formas juego. Me gusta eso. Es como, bueno, si se está demorando mucho es porque no sabe por dónde ir. Entonces, ayudémoslo. Pero la verdad, sabía por dónde era. Thank you.
por aquí no hay mucho. Se dirá, ¿por qué te quedas tanto tiempo callado? Es que me meto tanto en el juego que creo que si hablo me van a escuchar. Coño. Son dos, son tres. Que no lo veo tan descabellado, ¿sabes? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Solo murió uno? ¡Ay, la coño! ¡Capullo! ¿La coña? ¿Qué? ¿Tenía casco? ¡Atención! ¡Joder! ¡Muérete ya, hijo mío! ¿Por favor? ¿Me hizo gastar todas las balas este degenerado? ¡Zu! Escupo en la cara. ¿Nos curamos? Bueno, venía haciendo todo también. De aquí Se nos fue un poquito de las manos. Vale, todo hay que decirlo. ¡Coño! Bueno. Espéreme, señor, cambio mi arma. Usted es un amable, ¿sabe? ¡Va a arder, cabronazo! Sí, cabrón. Asuste y toda su familia, piro. ¡Va a arder usted en el infierno! ¿Pero dónde está saliendo esta gente, por favor? ¿Sí? ¿La madre de quién? ¿La madre de quién? Es que, Dios mío, esto es tan liberador. ¿Qué? ¿Más gente? ¡Ah! Digo, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! En la cara. Sí me gusta, Tejis. Bueno, parece ser que eso fue todo. Me fastidia haber perdido una granada de esas sin sentido, vaya. Como a ver. Que se los hubiera matado a los tres, pues perfecto, pero solo a uno. Vamos a poner a llorar. Revisamos por aquí. ¿Por qué empezó el sonido de los tambores? Ya, yo estoy suponiendo que ya no hay nadie más. Que si me encuentro a uno. Debo admitir que me voy a asustar. Ah, es el... el bidón ese de agua. Listo. Listo. Por aquí nada, por aquí tampoco. Tun. Bueno,
Bueno. Hay una cantidad de zona aquí para lootear que es impresionante. Qué mal rollo. De todas formas, tenemos ya bastante acción en el gameplay. No digo que sea suficiente, pero que bastante sí que ha sido. Así que ya looteé toda la zona abajo. Tampoco nos vamos aquí a poner a bajar otra vez. Que habría podido subir por ahí y hacerlo todo un poquito más sencillo. Eso parece. Pero ya no lo hice. Bien. ¿Qué pasó, Eli? No es fácil. Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador o un cazador. Créeme, no es fácil. Bueno, Eli, que así hacían en nuestros tiempos. Tú tuviste que vivir eso. No sé, se emborrachaba, lo drogaban. El resultado también ha sido una tina. No muerto, pero sin un riñón. ¿Para qué los riñones? Pues para trasplantes. ¿Sabes lo caro que es un riñón? Yo estoy que vendo uno. ¿Por aquí? Nada. Por aquí tampoco. Listo. Nos vamos. Nos vamos a lootear esta zona porque no he terminado de lootear. Oh, bien, alcohol. ¿Todo adicto? Alcohol. Bien. Quiero tener todo repleto de. ¿De qué? De loot. O sea. Cualquier momento que necesitemos un botiquín, crafteamos. Nada, crafteamos. Crafteamos. Juré que esto me salía para poder abrir. ¿Así? Ah, está bugueado. Qué mala onda, güey. ¿Por qué te bugueas, carnal? Sí, está bugueado. Bueno. Esperemos que no haya habido nada importante ahí. Vamos a ver qué es esto. Bien. Engranes. Continuamos. Bueno. Que voy cumpliendo con mi estimado de, bueno, los primeros capítulos a lo mejor no me va tan bien. Pero ya habiendo avanzado, claramente la experiencia de juego va a ser mucho mejor. Bien, tenemos lleno algo que no podemos desllenar. ¡Ja! Eso, muchachos, es lo que a mí me gusta. Bueno, tener algo lleno y que no se pueda desllenar, pues no, exactamente así no. Pero sí algo parecido. Faltaba esta zona, muchachos, qué pena. Pero lo dicho, no me quiero dejar nada. Bien. Salimos por aquí a ver si de pronto hay algo de interés. Y no va a ser el caso. Listo, muchachos, zona despejada de loot. Seguramente alguna cosa me habré dejado, pero. Pero pues ya el diablo. Ya murió así. ¿Por dónde tocaba subir? Mierda. Me perdí. Ah, por aquí a la izquierda. Si no estoy mal. Sí, efectivamente. Subimos. Yo creo que en una invasión zombie. Me gustaría ser como los tipos estos de Zombieland. Si no, solo. Veamos a dónde lleva. Querer matar zombies por diversión. Porque sí.
parece un modo de pasar. En algunas películas vemos que son... Que los zombies son como aquí, vaya. Que son atléticos. Parece que se da más ejercicio que uno. Pero la realidad es que un zombie es... Pues supongo yo, ¿no? Después de un tiempo se hará lento. Porque es... está muerto de todas formas. No tiene sangre. O bueno, no sé si tendrá sangre corriéndole por el cuerpo así efusivamente. Pero... búscame algo. Pero obviamente algo tendrá que dejarle de funcionar. Cuidado, Eli, que nos vamos a caer. ¡Coño! ¡Uy! Mi espalda. Mi hombro. ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me has dado un susto de muerte! Tranquila, Eli. Soy Joel. Y además soy el T-090. A ver, mi hijo, no hagas tonterías. Bueno, lo bueno es que vamos a lootear. Soy un adicto al loot. Soy un adicto a acumular. Soy un acumulador. Bien. O sea, a registrar esa zona, pero eso pasará, muchachos, en el siguiente episodio, ¿no? Por aquí seguramente hayan zombies. Ya nos enfrentamos en el episodio a los humanos. En el siguiente será a los zombies. Quiero ver. Ah, no me puedo agachar a mirar si puedo craftear. Vaya. Tiene todo el sentido. Que estoy en el agua. No puedo ponerme a sacar la mochila en el agua. Que se me moja todo. Listo. Entonces lo que les decía. Lo dejaremos esta zona para el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle me gusta, comenten, compártelo, suscríbanse. Les agradezco un montón y nos vemos cuando nos veamos, muchachos. Se les quiero un montón y chao.